Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy ya podemos desbloquear al personaje de Aporia, el cual lo podrás obtener ya que tengas en el evento 2.100.000 puntos. Es muy fácil de conseguir, simplemente haces autoduelos y listo. Si quieren decks de farmeos y autoduelos, el enlace del video lo encontrarán en la descripción. En menos de una hora sacan estos puntitos. Y bueno, hoy vamos a ver qué es lo que nos trae este personaje. Este es su deck inicial. Vamos a ver si nos trae a los dos Meglor. No nos trae a los dos Meglor. Nos trae puras cartas basura. Bueno, este por lo menos sí nos puede servir para farmeos, pero ya estaba de ticket desde antes. Entonces, pues ahora sí nos vamos a ver lo que son las recompensas por subir de nivel. La primera es la habilidad que te pone el monstruo insignia, ya que este también va a venir en la caja. Y ahora nos vamos a la primera copia del portador granel. Ya sabemos que todas las partes de los Meglor se autodestruyen si no hay un emperador en el campo. Esta parte protege de una destrucción de batalla. Luego tenemos la primera copia del Guardián Skiel, la cual puede negar un ataque una vez que un monstruo tuyo sea seleccionado para un ataque. Luego tenemos primera copia del Whistle 3, el cual se puede invocar de manera especial sacrificando otro Guardián Whistle. Y cuando tu oponente declara un ataque, puede cambiar el objetivo a este monstruo. Y también una vez por turno, si fuera a ser destruido, no lo es. Luego tenemos la primera copia del Chaos Bloom, Florecimiento del Caos, la cual dependiendo del número de copias de Chaos Bloom que tengas en el cementerio, se cambia su efecto, se fortalece. Cuando no tienes ninguna copia en un cementerio, solamente puedes destruir un monstruo de 1000 o menos de ataque. Si ya tienes una copia en el cementerio, puedes destruir una carta de Magitrampa. Y si ya tienes las dos copias, destruyes una carta en el campo, cualquiera. Luego nos vamos a 14 y aquí nos viene el emperador Meglor, el granel, el cual, así como todos los emperadores, puede absorber a un sincro del oponente, ganar ataque igual a su ataque. Pero aparte también, este, aunque tenga cero ataque, dependiendo de tus puntos de vida, también gana ataques, la mitad de tus puntos de vida. Así que si tienes 4000, tendrá 2000 de ataque, además de lo que pueda ganar con los sincros. Y aparte de eso, puedes desequipar el monstruo que tienes y convocarlo de manera especial en modo defensa a tu campo. Entonces te robas el sincro, básicamente. Luego tenemos la segunda copia del portador granel, segunda copia del Skiel y segunda copia del Whistle. Ah, y también segunda copia del Blossom, de la carta del Caos. Muy bien. De ese ya hemos dicho que esperábamos tres. Luego tenemos el emperador Meglor Skiel. Lo mismo, absorbe un sincro, pero este lo puede tirar al cementerio para poder atacar él directamente. Not bad. Y luego nos vamos a tercera copia de este, tercera copia de este, tercera copia de este y la tercera copia del Caos. Y una única copia del Robo de la Aurora, justamente como habíamos predicho desde la madrugada en la que se filtraron estas cartas. Seguramente nos iban a dar nada más una sola copia de esta para podernos dar una copia de cada uno de los Meglor. Todo lo demás, tres copias. Y esta lo que hace es que si controlamos un emperador, podemos robar dos cartas. Pero necesitamos no tener nada en la mano, como un Celestial. Decente la carta, pero un poco difícil de activar. Ahora sí nos vamos a lo que son las habilidades. Primero, la habilidad que nos dan al desbloquearlo. Te mete el astro en el deck principal. Pero aparte también te mete una copia de cada uno de estos, haciendo que no sea necesario que tengas que comprar las cajas. Esas cartas son R's, así que se podrían haber conseguido fácil. Pero bueno, aparte, si tienes este en la mano, se lo puedes mostrar al oponente y puedes regresar una copia de cada uno de estos. Lo malo es que tienes que ser exactamente una copia de cada uno, no puede ser tres de alguno de ellos. Entonces, pues, Luego nos vamos a la siguiente habilidad, la habilidad que nos dan al nivel 13, paliza, ya muchos lo tienen. Y luego nos vamos a el número 20, esta generalmente es la que la apuesta Konami, pero creo que esta vez no. Combo fortísimo, devuelve un monstruo emperador Meglor de tu mano al deck y juega un fortísimo. La fortaleza móvil, boca arriba a tu campo desde fuera del deck. Si ya tienes una carta mágica de campo en tu lado, devuélvela a la mano. Esa habilidad se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. En lo que hace el campo es simplemente invocar de manera especial desde tu mano un ejército Meglor, los pequeños que vimos hace rato. Ah, es que no es tan guau. Y ahora sí nos vamos a las habilidades exclusivas. Primero es combo fortísimo, que ya lo acabamos de ver. Luego comienzo fuerte, que varios personajes ya tienen también. Luego ahora sí, conversión Meglor. Una vez por turno se puede usar uno de los siguientes efectos
cada efecto solo se puede usar una vez por duelo. El primero es mostrar un astro en tu mano y devolver a tu mano dos monstruos Meglor de tu campo y mandar una desviación Meglor a tu cementerio desde fuera del deck. Entonces simplemente aparece en el cementerio. Y la otra es devolver a tu deck dos monstruos Meglor desde tu cementerio. Luego puedes añadir al astro a tu mano desde tu deck. Entonces primero usas la segunda, ya que ya tengas dos Meglor en el cementerio, se los devuelves y sacas uno de estos güeyes. Y al siguiente turno lo puedes mostrar para volver a la mano dos de los Meglors que tengas en el campo. Esto es simplemente para ayudar a la invocación de este güey. Lo malo es que solamente son dos. Si dijera hasta tres estaría genial, porque ya si tienes los tres, ok, pero tampoco te limitaría a que solamente si tienes tres. Pero bueno, espero que algún día bufeen esta habilidad a que diga hasta tres. Si no, pues tampoco. Y de todas maneras tenemos la restricción de que solamente la podemos usar si mínimo tenemos 12 monstruos en el deck. Y aparte que solamente sean Meglords. Así que de todas maneras está muy restringida la habilidad. Y bueno, desviación lo que hace es que podemos seleccionar un monstruo Meglor que controlamos. Hasta el final de ese turno, tu adversario no recibe daño de batalla de ataques que involucren a ese monstruo boca arriba. Y además su ataque se convierte permanentemente en el ataque original combinado de todos los monstruos Meglor que controles en este momento. Not bad. Podemos con esto farmear bien rico a nuestro oponente. Nada más que tenemos que esperar un turno, claro. Si uno o más monstruos Meglor que controlas fueran a ser destruidos en batalla o por efecto de una carta, puedes desterrar esta carta en tu cementerio en su lugar. Solo puedes activar una desviación por turno. Entonces, protege también. Lo malo es que como aparece en tu cementerio, pues nada más vas a poder usar el efecto de protección. Ojo ahí. De todas maneras, esta carta ya va a venir en la siguiente mini caja. Recuerden eso. Vale, luego nos pasamos a de soldado a señor, el cual convierte a cada uno de los Meglor en su modo emperador. Lo que no sabíamos era si esto salía desde fuera del deck. Y dice, juega un emperador Meglor según la lista más adelante. Esta habilidad solo se puede usar una vez y únicamente si empiezas el duelo con un deck que solo contenga monstruos Meglor. Lo bueno es que aquí no te limita que a huevo tengas que tener 12 monstruos Meglor. Pero bueno, habrá que probar la habilidad para ver si es desde fuera del deck o desde el deck. Yo supongo, como casi siempre que dice juega, es desde fuera del deck. Así que está bien, simplemente evolucionan a los Army por los emperador. Y la condición es mínima, solamente tienes uno y ya, ¡pum! Cámbialo. Vale, luego nos vamos a Destructor de Sincronía, el cual ya también tenía Primo. Podemos bajar un Emperador Meglor si nuestro adversario controla un monstruo de Sincronía. Va, luego tenemos Genesis Meglor Astro. Se puede usar si ya invocaste de modo especial 3 monstruos Emperador Meglor o más. Cualquier Emperador Meglor que hayas invocado de manera especial cuenta. El resto de la habilidad, tienes que desterrar sí o sí un Whistle, un Esquiel y un Granel desde el cementerio y ya podemos jugar al astro desde el deck o la mano en posición de ataque. Solamente se va a poder usar esta habilidad si empezamos el duelo con un deck que solo contenga monstruos Meglor. Entonces, digo, lo bueno es que ya tenemos estos dos de gratis. Este lo tenemos que conseguir sí o sí en la caja, pero podemos tener hasta 3 copias de él. Así que podremos invocar 3 copias de este güey. Y si de alguna manera tiramos a estos dos al cementerio, ahora sí, ya podemos activar la habilidad para sacar a este güey. Vale, luego tenemos la habilidad que nos dan al principio, está bien. Luego tenemos nivela el cañón, fija el láser. Se puede usar si se elige cualquiera de los efectos siguientes cuando controlas el fortísimo, la fortaleza móvil. Y tu adversario tiene 3000 puntos de vida o más. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck que solo contenga monstruos Meglor. Tampoco raro como está escrito al principio. Pero bueno, uno de los efectos es seleccionar un monstruo de sincronía en el lado del campo de tu adversario y reduce sus puntos de vida en la cantidad igual a su nivel por 100. Claro, esto dependerá si tu adversario pues saca sincronía o si en algún momento puede sacar sincronía. Esto lo menciono porque, por ejemplo, Melodiosas no tiene sincronías, puramente fusiones, y otros decks solamente tienen exits. Así que no siempre vas a poder usar esto. Pero este otro sí lo puedes usar siempre, contra cualquier deck. Reduce los puntos de vida de tu adversario en una cantidad igual al número de cartas de magia trampa en su campo por 100. Entonces, a lo mucho van a ser 300, pero bueno, ya no hace que se muera la habilidad porque tu adversario no tenga sincronía. Lo malo de esto es que, pues, tiene que tener 3000 puntos de vida o más, entonces solamente lo vas a poder usar al principio del duelo. Ya después, ya no puede hacer nada. Entonces,
Luego tenemos paliza, luego regeneración del ejército Meklor. Te puedo usar en el próximo turno después de que invocaste de manera especial al astro desde tu mano. Devuelve a tu mano dos monstruos ejército con nombres distintos desde tu cementerio. No es la gran cosa, digo, recuperas materiales, pero tuviste que haber invocado a este güey. Entonces, el problema es invocar a este güey principal. Es lo más difícil para el deck. Entonces, pues Luego tenemos robar sentido nivel alto y robar sentido nivel bajo, que ya muchos lo tienen, y robo de magia o trampa. Antes de que se me olvide, la habilidad que se guardaron para el futuro, supongo que para cuando repitan el evento, la habilidad de cielo, tierra y personas. Puedes usar cada uno de estos efectos una vez por duelo. El turno posterior de que el emperador Esquiel inflija daño de batalla a tu oponente con un ataque directo, recuerden, él puede atacar directamente si es que robó a un sincro, añade un monstruo emperador granel a tu mano desde tu deck. Luego regresa una carta desde la mano al deck. Simplemente todas las habilidades son para acelerar. La siguiente es que puede ser usado después de que tu emperador granel inflige 3000 o más daño de batalla. Recuerden, el güey tiene ataque dependiendo de tus puntos de vida, pero aparte se aumenta también ataque si absorbe a un sincro. Entonces, básicamente todos son absorbe un sincro. Y puedes sacar un emperador whistle desde el deck a la mano, siempre y cuando regreses después una carta. Y el último es, en el turno después de que activaste el último efecto del whistle, puedes añadir a un Esquiel desde tu deck a la mano. Según yo, el último efecto de Whistle es que puedes negar un efecto de una carta mágica del oponente. Entonces, pues no está tan mal, pero la verdad es que no siento que tener a los tres emperadores sea lo óptimo tampoco. Pero bueno, me dirán en los comentarios qué opinan de esta habilidad. O bueno, como ya sabíamos, este personaje no es la gran cosa. Las habilidades no son la gran cosa. Creo que los más destacables son las habilidades que te ayudan un poco para sacar a su monstruo insignia. Pero les hace falta. En cuanto a cartas, creo que la única carta que realmente será útil es esta, porque no necesita a los Meklor. Sí lo podemos usar en cualquier lado. El problema es que para que sea realmente decente ya tenemos que tener varias cartas de ellas en el cementerio. Así que tal vez se use más con cartas que puedan duplicar su efecto. Así, aunque ya te hayas acabado las tres cartas, puedes volver a usar el último efecto, que es el importante, y así aprovecharla realmente. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, como dije, creo que nada más es un saco de gemas y listo. Vale, los estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejar el like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y también no olviden que tienen el video de farmeo para este monstruo. También pueden hacerlo automáticamente. Nos vemos en la próxima. Bye bye.